Bueno, paseando por San Pedro Arcántara Alcántara, por esta calle peatonal, que es la más céntrica de San Pedro y la más conocida, donde hay muchos negocios a cual más bonito, como es eh, la moda complemento de Fifi. Y claro, teniendo también pues, grandes artistas eh, que trabajan la moda, los sombreros, tocado, como es Estrella García, que ya hace año que nos sorprendía con, bueno, con obras eh, de verdad espectacular, que cuando vamos a la fiesta, a las galas, a eventos especiales, pues tenemos que lucirlos. Y vamos a hablar con ella vamos a hablar de la moda ya de primavera que vemos bueno toda la tienda ya muy primaveral con colores fresquitos que ya estábamos tan cansados también ya del invierno de esos abrigos tan pesados bueno pues ahora eh, ropa liviana con colorido y bueno pues eh, la moda de los sombreros y los tocados que nos recuerdan a la bella época qué tal Estrella buenas tardes hola buenas tardes Elena bueno eh, tenemos que recordar que desde hace ya pues muchos años que te Cono y que siempre me ha sorprendido porque eres una gran artista, todo lo que te pongas a hacer, todo lo hace, que bueno, de verdad, tan bonito, porque eres muy creativa. Y bueno, esto de los sombreros, que yo creo que hay que ponerlo más de moda, ¿no? Como la bella época, que las señoras llevaban su sombrero y que quedaban de lo más glamuroso. ¿Cómo de glamuroso son todas tus obras de arte que quiero pues eh, hacer hincapié? ¿Cuándo comenzaste con los sombreros y en qué te inspiras para hacerlo? Bueno, mi comienzo fue... Como todos saben, soy peluquera y llevo metido 50 años. Entonces, en uno de mis cursos que hice de peluquería, pues como estaba en Cádiz haciendo el curso, pues justo debajo había una tienda de sombreros y hice allí un curso, pero hace ya muchísimos años. Y ahora, claro, era un tiempo que apenas los tocados no se veían, no se llevaban, pero de aquí año para acá unos cinco años por ahí, pues ya empezó la moda de los. y entonces me inspiré. Me volví otra vez, mi, 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 mi recuerdo, mi, mis tiempos, aquello que yo hacía los sombreros y los tocados. Entonces es una cosa que, que a mí me encanta de hacerlo, vamos, que es una cosa que, que me inspiro. Pues, ¿En qué me inspiro? En cualquier cosa. Hay, hay días que estoy muy inspirada, hay días que no tengo ganas de nada. Pero ese día, en cualquier tela que veo, cualquier material, cualquier. Entonces, mi mente no va en que veo esa tela, digo, uy, de ahí puedo hacer este tocado, o una flor seca, o una flor que no está seca, que es natural, pero digo, uy, esa flor la puedo, la puedo secar y puedo hacer una obra de arte, como las que yo hago, yo me lo digo no sé, todo. No sé qué la verdad, te lo decimos nosotros, porque, bueno, no es como antes, por ejemplo, que se hacían también los sombreros para proteger, y que, bueno, que los sombreros para protegerse de, bueno, pues del clima, ¿no? De la lluvia o del viento, y, y esos sombreros que tú haces son muy artísticos y como muy románticos, ¿no? Recuerda esa época romántica, y lo vemos también en las bodas, en las comuniones, cada vez se ve más señoras que llevan sombrero, o tocado, ¿no? Cada uno pues su gusto, y como uno se vea que le sienta, ¿no? Más grande o más pequeño. Hombre, las bodas de día normalmente mm, se llevan las, las pamelas bien grandes, a mí me encantan. Yo cuando voy a las bodas me, me, me hago unas pamelas, vamos, <laughs> lo más grande que puede lo más sí. lo más rarita para mí. <laughs> tú, sabes que yo so, tú sabes que yo soy muy muy espectacular. Sí. Y entonces eso es lo que hago. Mm, después de noche, pues de noche tengo unos tocados muy bonitos. Todo en pedrería. Y las pamelas a mí me encantan. Y me gustan las bodas más de día, eso por supuesto, porque me. Luso, sí, me, me más, eh, claro, es más lucida. Ahora con la fiesta esta de. De los sombreros. De los sombreros bueno, han ganado. Tus sombreros han sido los más eh, premiados. Sí, sí, hecho, sí. ¿no? El, rojo, el rojo que he hecho ha sido espectacular. El blanco también. Otro que hice en dorado, muy bonito. Ya llevo baño, varios años con clientas de, de la fiesta de y Cristina S y entonces se lo pone y vamos, tengo mucho éxito con Pero mi sombrero. De también Bueno, porque yo no sé si alguna vez te habrán pedido cosas raras, como por ejemplo una chistera. ¿Te han pedido alguna vez que hagas una chistera o algo así raro? Mayormente, mayormente de hombre, solamente Patricio. Patricio uh -huh. le hago yo, el año pasado le hice un, un sombrero muy bonito en pedrería. El año anterior se lo hice todo de pluma. Este año no, este año ha venido Patricio, tardecito, Patricio, otra vez tiene que venir antes y no me ha dado tiempo, pero siempre se lo busco para el tiempo, ¿eh? Así que... Sí, bueno, ahora viene también la época de las comuniones, pero también que haces cosas para niños de comunión, cositas para el pelo, eh, bueno, muy bonitas, muy finas y que he visto algunas de ellas y me han encantado las peinetas tan bonitas que hace, que son divinas. Sí, la para comunión sí. Ahora tengo mi época que ahora normalmente es comunión, porque hay bodas, pero ahora todavía está la cosa tranquila. Pero a partir ya de abril, mayo ya empieza fuerte la época de las comuniones y ya me tengo que poner las pilas y hacer sombrero, tocado de todas las clases. Y bueno, pues decir a todo el mundo que la tienda de Fifi, que está en la calle Sí, mis tocados, mis tocados se venden aquí en, en complementos fifi. modas y complementos Fifi, en la calle Marqués del Duero número 58. Aquí recibo a mis clientas y le, y le asesoro de me traen el, el vestido, los zapatos y arreglado a los complementos, así le hago. El y tocado el siempre... el teléfono de la tienda, por si alguien quiere llamar para pedir cita? Porque, claro, tú no siempre estás aquí, que también hay que atender... Eh, el el teléfono 600-29-70-22. Uh -huh, Pregunta... En pantalla porque por era ese, en la época, que me imagino que ahora te desbordarás con los tocaditos y tal? Oye, qué bonitas las peinecillas, está decorado con dorado, eh, pedrería... Bueno, que imagina, sí, qué cosas más bonitas. Esos tocados son de noche y son muy laboriosos. Eso me he hecho mucho tiempo en hacerlo, pero lo hago, lo hago con tanto cariño y tanto amor, porque me gusta muchísimo y, y vamos estoy feliz haciéndolo... Lo, lo. Sí, ...Elena, nota, ¿qué hago? No, te nota, que te feliz, ¿eh? <laughs> ya tu creación, ¿no? Y decir, bueno... Eh, ...y aquí, bueno, estamos... ...lo que estamos viendo... Eh, ...es una pequeña colección... Eh, ...porque tienes muchísimas oh, sí, cosas bonitas... Y la colección de esta temporada... ...la estoy terminando... ...es que no me ha dado tiempo con las comuniones... no, ...estoy desbordada de trabajo ahora... M ...seguramente en 10 días por ahí... ...tengo ya casi toda la colección completa... Claro que sí. Y bueno, y ya pues, y, pues se puede ir mirando pues esta, eh, esta ropa que ya de primavera total, ¿no? Ya está aquí toda la colección con bolso y tal. Bueno, Fifi ha traído cosas muy bonitas también. ¿eh? Fifi, Fifi, tiene una tienda muy bonita de moda y de complemento. Es preciosa, por lo menos a mí me encanta. Sí, mí. Y tiene unos vestidos muy bonitos. Estamos recibiendo mmm, cosas, cosa, ¿no? cosas de temporada, toda la semana entra mercancía y unos precios muy, muy asequibles y muy bien, unos bolsos preciosos de firma, casi todo y otros que no son de firma, pero vamos, unos precios buenos, bonitos y como se dice, y baratos. Bueno, qué arte que tiene Estrella, de verdad, sabes que te queremos muchísimo y te bueno te animamos a que sigas haciendo estas cosas tan bonitas que hace y atendiendo siempre con esa simpatía a todo el mundo, tus amigas, que te quiere todo el mundo, Estrella, que no hay nadie que no, se, que no Sepa quién es Estrella García. Pues de verdad, felicidades y a ver si próximamente, a para la feria, eh, también cogemos a tu hermana, que soy una familia de artistas, a Isabelita que nos estará viendo luego desde Francia, que le mandamos un saludo y ya mismo vamos a poner esta esa sevillana, que es que soy toda una artista, vamos. Sí, sí, mi cuñado, mi cuñado, mi cuñado, el francés. Bueno, para mi cuñado, el francés que nos ha, ha hecho una canción para San Pedro de Alcántara para la feria. Vamos, yo me he quedado impresionada porque arte hay que tener. Y él lo tiene. Él, San Pedro, le corre, oye, por las venas. Es que, que vamos a hacer. Tiene algo muy especial. Pues tiene algo especial, porque es un francés que vive en Francia y se vuelve loco por San Pedro de Alcántara y le hace una canción tan bonita como la ha hecho letra y música de él pues nada esto hay que <laughs> que promocionarla <laughs> Bueno, Estrella, pues, muchas gracias por tus palabras, por atendernos y que me ha encantado todo lo que he visto, que dan ganas de ponérselo todo. Así que voy a decir, coge tu sombrero y póntelo y vamos a ver a Estrella <laughs> y tomamos todo. Bueno, gracias. Aquí improvisamos hasta canciones porque nos da alegría. Aquí todas las cosas que sí, vemos. Gracias. Que sí. Estrella. Gracias a ti, hija. Bueno, Estrella, vamos a ver qué sombrero me queda bien para irme ahora a la fiesta de Cristina Seykly, la fiesta de los sombreros. Pues, vamos, vamos, Venga, vámonos. <laughs> Ya está, pues con este me quedo, estrella. Uy, Venga, a gracias. Está guapísima. Me voy a la fiesta de Cristina. Hasta luego, Adiós. estrella.